Iris y Bolingo. Somos una familia muy conocida aquí en lo que es el municipio de Güime, concretamente en el Cruz Salinaga. Y desde el primer año, desde el minuto uno, hemos estado representando pues a dicha familia. Y te digo, con mucha ganas, después de 2 años de parón, de empezar de nuevo esta romería. Y esperamos eso, que ya arranque esto y empezar a disfrutar. Tigres son, por lo que no he entendido, algo de, incluso está mi tía por aquí, lo puedo decir también, algo de una apuesta que había ahí, de los tigres. Claro, y que había un tigre por medio, algo así, y quedó como que ganó, algo así. Es una partida de cartas y ganó el tigre. Y después los colingos, eso viene, son la gente de San Mateo, viene de arriba. Yo creo que tenía una buena tierra de golpe. De las tierras cumbreras. De las cumbreras, mi abuelo, viene de San Mateo. Entonces viene de ahí y la carreta está desde el minuto uno, eso. Diseñada, si tigre y colingo, por un lado los colingos, por el otro los tigres.
Y te haga de rogaré,
llegado porque estaba en la misa de Arinaga, pero estaba a punto de llegar. Jonathan Ravelo Cruz. También saludamos a todo el ayuntamiento, con la cabeza al frente, don Oscar Hernández Suárez. Saludamos. También saludamos a la agrupación folclórica La Villarda, y nos van a interpretar, en lo que ellos van descargando, el tema Una Isa. Con mi listo el regalo del corazón. ¡Que dice! ¡Ah, dime, por favor!
vamos dando la bienvenida a la... Venían a plantar los de la isla, y no solo de la isla, sino de las demás islas y del resto del territorio español. Gente que han llegado de muchos países y ha convertido el cruce de Arinaga en un cruce. Ya están preparadas las barrandas de mayores de ingenio. Talleres Folclóricos Llano Prieto nos va a deleitar. Saben que muchas veces traemos alimentos, ofrecemos alimentos, pero también ellos pueden ofrecer su música a San José. Van a ofrecer el tema de San Andrés. Yeah.
reconocer también la labor de los dueños de la yunta, que gracias a ellos se sigue manteniendo Santa Lucía. Con el tema Paso Doble Malagueñado. Mira, tienes que entrar por allá, ¿vale? Este puente porque tiene cinco ejes que tú puedes recordar el agradecimiento a todos los medios de comunicación que se están haciendo presentes en esta romería ofrenda, la primera después de la pandemia. Agradecer a todos ellos que estén haciendo la cobertura. También agradecer a la voluntaria de Cáritas que están allí trabajando, ya separando los alimentos, para ya desde mañana mismo empezar a repartir a los más necesitados. Mandando una gotita de agua. Bueno, ahora hay que hacer un homenaje también a todas esas mujeres, a parceras, que no solo trabajaban en el campo, sino además que cuidaban de los niños, hacían la comida, iban a buscar el agua a los pilares que tenían más cerca para tener todo preparado en la casa. La agrupación folclórica La Villa de Agüímez es lo que acompaña a los peñesmeros y el tema que van a interpretar es Taco de la Florida. Thank you.
Thank you.